For spending some time starving here in New York. Muy buenas tardes. Estamos en otra tarde de Voces Mundanas. Son las 17 y 11 de la tarde. Y nada, tengo aquí a mi lado el gusto de tenerlo a Agustín. ¿Cómo estás, Agustín? Sayonara, ¿cómo estamos, Dana? Chau. Error técnico. No, por favor, Nico, empezamos de vuelta. No, está bien, está perfecto. Error técnico acá. Está muy bien. Estamos buenos. No sé qué pasó acá en la producción. Arigato. Por favor, Nico, yo quiero que muestres acá a mi izquierda. Hola, Fati, ¿cómo estás? No está Fati. Y quiero que muestres la cámara ahí de mi productor. De productor. A ver. Hola, Nico, ¿cómo estás? No está. Ahí está Nico, mirá. Está tímido hoy, no quiere salir. No quiere salir nomás, ahí está. ¿Qué cómo? No le gusta laburar a esta gente. Pero yo no entiendo, boludo. Esta semana una marca perfecta en asistencia a todo el mundo. Nadie temprano. Ey, yo vine toda la semana, eso sí. Pero, ¿los muchachos? No. Vamos a hacer una cosa. Vamos a darle la idea a Nico de que ponga, ¿viste? Que en algunos lugares, en algunos laburos tenés que marcar el dedo. Sí. Bueno, eso tiene que aplicar Nico ahí en la radio. Claro. Cuando nosotros entramos, pero llegamos hasta acá, hasta la puerta, tenemos que poner el dedo. Sí, detecta con huella, sí.
Fuck. Y si vos venís tarde, te quema el dedo. Te borra la vuelta. Te asesina en vivo. Un tiro en la rodilla, así, o sea, un arma se te está apuntándose. Bueno, sirve. Vos sabés que una vez nos pasó en el laburo. Nada, en mi equipo éramos cuatro. Yo trabajo en marketing, qué sé yo. Y bueno, una vez llegamos. Claro, todo parecía que tenía laburo. Totalmente innecesario. Y entraba. La puerta. Entraba a las 9 de la mañana, ajá, que es un buen horario para entrar. La verdad que no es ni muy temprano ni muy tarde. Y por cosa de la vida me dormí, llegué 9:30. Mis compañeras llegaron 9:40 y también otras 9:35. Bueno, la cuestión es que a las 9:20 fue a la oficina de nuestro jefe y no nos vio y le puteó al otro equipo y nosotros tipo, y bueno, y ahí dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a poner para marcar el dedo, no sé qué, y bueno, y nosotros todavía seguimos esperando, pero fue gracioso porque dijimos, no, listo, perdimos todo privilegio, nosotros podíamos entrar a las 9, tranqui, claro. 9:05, o sea, no es que venía alguien, te marcaba, te controlaba, pero ¿cómo vamos a llegar a ese horario? Pero bueno, justo fue el día en que todos coincidimos que llegamos tarde, o sea, esas cosas suelen pasar. Claro, sí, vale, se alinean los planetas, cada uno se despierta mal y te cae un rayo en la casa, entonces una cosa tal así. Cual. ¿Qué horario es bueno para empezar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, ahí está. Se peinó. Ahí se peinó. ¡Ay, apareció! ¿Qué pasó? ¿Va cayendo gente al baile? ¿Era un casamiento y no me contaron, che? Todo bien, todo tranqui. No, pasa que acá grabo. Pasa que es viernes hoy. Banco. Hoy es viernes. No, banco muchísimo tu look. Pero banco usa corbata. Banco. Así que no le puedo. Porque un día te viene con una bandana en la cabeza, con este mismo uso, y después viste, viene. Y bueno, pasa que yo soy una tipa multifacética. Eso se llama apropiación cultural, se llama eso. ¿Qué cosa? ¿Usaba corbata? No. Ah, la bandana. Sí, usa bandana y apropiación cultural. Bueno, está bueno. Pero no me estoy haciendo trencita. De ninguna tribu subyugada por el hombre blanco, Aldana. No, la bandana es un accesorio. A ver, o sea, yo entiendo. Yo te llevo hasta. Bandana. Yo te llevo hasta la. Hasta la trencita. Remera de hockey, rugby o béisbol. O fútbol americano, apropiación cultural. Y bueno, pero si no se mueren de hambre, mis amigos. ¿Qué tenemos que usar? Esto no es ninguno de los que te dije. Tengo que ocupar ropa horrible que me regala mi novia nomás. Avísame. Avísame. Si tu novia porque la ropa fea no es mi culpa, amigo. Denoté mucho tipo como que fue contra mí porque hoy justamente estoy de hockey, ¿viste? Ah, de Minnesota. Escucha, Minnesota, si tu novia vos personalmente te regala ropa fea, mi culpa no es, amigo. No, culpa de tu novia. Yo no sé, que se ponga el sapo, el saco. El sapo. Que se ponga el sapo. Que se ponga el saco el que le quepe. Que se coma el sapo al que puede. Riñero, mardero. Te quería contar, Aldaño. Sí. Que tienen una pelea nomás y nadie pega una piña, diría Pagani. Pero vamos y lo arreglamos afuera. Llevamos una de las cámaras y... No, peleen acá, papá, que afuera hace frío. Venga, peleen acá. Está con el aire, miramos fútbol mientras nos pegamos. Dale. Mañana tenemos el arranque de la segunda fecha de nuestro querido fútbol argentino. Bien. La Liga de los Campeones del Mundo. Y tenemos como primer enfrentamiento a Independiente de Rivadavia de Mendoza contra Godoy Cruz a las 3 de la tarde, 3:30. River Belgrano en el Monumental. Bien. Sí, tengo un dato sobre el River. Sobre el River en el Monumental. Ni siquiera el River desde Michelis. ¿Sabes desde cuándo River no pierde? No pierde. No hace goles de local. ¿Desde cuándo? Desde septiembre del 2022. Mentira. Sí. Desde septiembre del 2022, River cada vez que jugó de local hizo por lo menos un gol. Ah, entendí que River no hacía un gol de local y yo dije, no, mentira, este está... Claro, o sea, River sí o sí hace un gol de local. Mira. Desde septiembre del 2022, lo que me pareció una completa locura. Buen dato. Sí, la verdad, bastante después, interesante. Yo tenía el dato de que River es el equipo que más goles hizo en... a lo largo de la liga, o sea, de la historia de la liga argentina, sí, básicamente. Sí, la tabla de goles, también.
Después tenemos a... Bueno, River juega a las 6 de la tarde. Después tenemos Defensa Justicia. Defensa y Justicia contra Gimnasia. Instituto Unión. Eso ya es el domingo. Barracas Sarmiento. Platense Independiente. Talleres Atlético Tucumán. Banfield Huracán. Y Boca Central Córdoba. También tenemos a Lorenzo Lanús, pero eso ya es el lunes. La verdad, sí. Lindos partidos. Boca ¿por qué Central no el domingo? Córdoba. Me parece un partido interesante porque Boca lo tiene que ir a jugar a Santiago. Que parece que no, pero Central Córdoba de local. Sí, es. El ferroviario se la banca. Escuchá, no tenemos canción de la Liga, la Liga Argentina, así que ponemos la del Mundial 90 nomás. Ya. Claro, sí, poné la no te imaginé. A cambiar. La de 90 era amigo, no esa. ¿Y esa es? Esa la de 90. Pero cantarla en el mismo tiempo, pues. Ah, disculpa. Ponete otro con delay. Disculpa. El que fue a Europa, sabe. Claro. ¿Dónde conozco el idioma? ¿Italiano, vos sabías? Sí. Payaso. El mundo en una chostra de ¿te gusta más jugar un sábado o un domingo? Me es indiferente que jueguen los dos. Lo que no me gusta es que jueguen tarde. No me gusta que jueguen a las 9 de la noche. A mí dame el partido a las 6 de la tarde. A mí dame el partido más temprano. ¿Te acordás, Agustín, cuando fuimos a Italia a ver el mundial? Claro, el Italia 90, ¿te acordás? El Diego diciéndonos. Sí, le puteaban todos los italianos. Y yo estaba así, ¿qué hijo de puta? Hijo de puta, Diego. A mí me está diciendo. Vos te agarraste a las piñas ahí con unos. Con unos tanos. Sí. La foto esa de que hay. Mirá lo que es el videoclip ese. Ese videoclip es cine. Muy, muy los 90. Demasiado los 90. Por alguna cuestión en particular ganó un tema que estaba en italiano o solamente o esa vez Italia postuló su tema y era Italia 90. O sea, pero antes cómo era la lógica, porque ahora viste que por lo menos desde no que yo tengo memoria del 2006 por lo menos. Toca Shakira, las canciones de los mundiales. Claro, lo que pasa Shakira. No importa dónde que se postulan, viste, un montón de temas. Claro. O antes, viste, que era... Claro. Yo creo que fue el mismo sistema nomás. Ahora, desde ese tema, de ese mundial, no sé qué otro estaba en los top. No, y el de Ricky Martin, el de la Copa... ¿La Copa de la Vida? ¿La Copa de la Vida? El Waka Waka, ¿verdad? No, el de la Copa de la Vida. El Waka Waka me gusta. ¿El de Ricky Martin? Sí. Mi vieja decía que cuando yo era chiquita estaba en el andador y me prendía en la mesita de la tele estatuo. Y yo me prendía así y era muy gordita. Tenía una re fuerza y movía la tele. Tipo, mi vieja tenía un miedo que tenía la tele. Y me re gustaba el tema. Te cayó el estuvo ahí en la cabeza. Escuchá. Hombre, Ricky Martin, parece que tiene 60 años. ¿Cómo puede tener una carrera tan larga, boludo? Y tiene, ¿cuánto? 40. Mal. Eso también es un temazo. ¡Qué hombre! Esa presencia. Sí. ¡Qué desperdicio! No, listo, ahora nos cancelan de vuelta el programa. ¿Cuántas veces a la semana nos van a cancelar por Nicolás el programa? Mirá, Agustín, ahí me saqué el buzo porque te molestaba, ¿viste? Ahí está, gracias. Ahora estoy más genérico como vos. Gracias, amigo. Ahora sos un NPC. Sos un hombre más. Sos hombre. Estás a punto de irme al carajo de vuelta, pero no, me voy a decir, no te voy a decir nada, hermano. Bueno, cállese que habla Ricky Martin. Temazo. ¿Y en el 94 qué tema había, Nico? Ese fue en Estados Unidos, pero no me acuerdo de quién era. Seguramente habrá sido un yankee genérico, ¿no? Mira la mascota esa, qué porquería, boludo. Perro era, boludo. ¿Cuál? ¿La del 98? La del 94, este. Ah, el perro ese, el miércoles. ¡Gracias!
bien de qué. Pero estaba hecho en el 76 el tema. No, no, no. Feo, feo. En ese momento, eso era lo más alto del diseño gráfico igual, ¿eh? Cómo avanzamos como sociedad, sí. La verdad. Bueno, ahí ya la plata que habrá tenido que poner Estados Unidos para decir, bueno, yo voy a CC. La ola y todo hace. Pero mirá, esos son estadios de tenis, boludo. Esos son estadios. La plata que habrá puesto Estados Unidos para que se juegue un mundial en un país que donde el fútbol chupa un huevo. Ay, bueno, ahora sí tiene más inversión los estadounidenses. Banco que se haga ahora en Estados Unidos. Me gusta que sean tres países. Ahora se está. Van a condicionar todo lo. Donde se juegan el Super Bowl y esas cosas. Sí. Que son estadios. ¿Para la Copa? Para la Copa América y para la Copa Mundial de la FIFA. Claro, pues. Encima no es hace mucho, ¿cuándo fue el 2018 que se jugó la de la Copa América en Estados Unidos? La Centenario. Sí. Encima porque se jugó en Estados Unidos, nada que ver. Igual saben por cuál es la, de quién fue la idea, no es que de quién fue la idea, sino sí. Quién introdujo esto de introducir esto de, de que se ocupen las canchas gigantes estas. ¿Quién? Messi. Lionel Andrés Messi. Por bien. Culpable. De, pónganse de pie, por favor. El himno, suena el himno, por favor. El himno, la de Qatar que tengo. Era ansiedad pura. Era ansiedad. Ese partido, el primer partido que perdimos, nunca me fui tan mala onda al trabajo como ese día. Sí, vale. Iba escuchando en el por el remis, porque encima en un momento tipo nos hacen, cuando ya nos dan vuelta, tipo ya tenía que ir al laburo. Y estaba escuchando y escuchaba que perdíamos, tipo llegué al laburo y seguíamos perdiendo y dije, no. Mi historia es re triste con respecto a ese partido. ¿Por qué? ¿Intentaste hacer una cábala tipo? No. El partido era a las 6, 7 de la mañana y lo estábamos mirando en lo de Nico. Y yo me fui, tenía que hacer cosas para el segundo tiempo. Y nada, me fui y después de terminar todas mis cosas, ahí me enteré que perdimos. No, feo. Claro, o sea, no pude ver el partido. Yo me fui con Argentina ganando y que le hayan anulado 3 goles, ¿entendés? Entonces yo, bueno, está todo bien, está todo piola. No, mentira. Encima lo peor es que ese era el partido fácil a Angabú, tipo, claro. Que sí o sí íbamos a ganar. Claro. Igual a México nunca ve que le íbamos a ganar. No, con los mexicanos, pero... Padre, sí, no. Tal cual, cuando no podíamos hilar 3 pases seguidos hasta el... Hasta yo que creo que el gol que más grité este mundial fue el de México. El de Messi que le tiró, le pegó abajo. Sí. Yo grité más que los goles en la final, ¿eh? Sí. Ese lo miramos en tu casa, Nico. ¡Epa! Estábamos sí, en la casa. Te cargo. Pero sí. Fue un partido chato, porque lloramos. México no fue a jugar a nada más que a empatarnos. Sí, vale. Y ellos estaban re contentos porque Messi hace el gol a los 60 o 69 por ahí. Uh-huh. Pero ya era un buen tramo ya del partido y ellos ya estaban seguros que... Sí, el nerviosismo que vivimos en ese partido con mi... Acá con mi compinche. Capaz de morir, bro. Creo que yo estaba viendo en el laburo. Capaz de morir, no, bro. Y cuando metió el gol Enzo. Sí, el golazo. Nos largamos a llorar todos. Sí, se quejaron en el edificio de qué les pasa, por qué estaban. ¿Quiénes le pasaban? ¿Por qué se pelean durante el partido? ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser? Mirá. ¿Cómo la mueve? Bueno, no podíamos creer que Enzo había hecho ese gol tampoco. Era increíble. Parecía. O sea, la acariciosa. Pero ese es un gol imposible. Ese gol que vos soñás hacer en un mundial. ¿Cómo la mete ahí, bro? Sí, desde esta cámara es más complicado todavía. Y no, pero puedo ponerlo de FIFA. No, ya sé, pero claro. Me refiero a que desde pero esa mirá, cámara mirá, parece fíjate, más difícil el gol todavía. El movimiento de la pelota es lo que hace. ¡Bumba! Búscala, Ochoa. Ochoa es el arquero que más goles recibió en la historia del fútbol. Sí, ¿qué? Pero no sé cómo puede seguir. ¿De dónde entra, hermano? La obsesión que tiene Ochoa con ir a equipos chicos que siempre le golean, porque te aparece en el Granada y claro, te va a comer todos los 9 goles todos los partidos y son el Granada. ¿Y cuál es la obsesión de México con seguir poniendo a Ochoa? ¿Qué no tienen otro? ¿Qué no existe la posición de arquero en México? No tiene arquero en México, hermano. No, son todos argentinos los... Sí. Guzmán, el arquero más famoso de México. Amigo, argentino. En Uruguay son 17 personas y sacan jugadores. Qué mala las inferiores de México. Sacan chicos, jugadores todos los días. Sí. Miren que llegó. A ver. Ah. ¡Ay, está Fati! ¡Hola,
¡Hola, Fati! Ay, estamos hablando de fútbol, así que... Buen día, buena tarde. Es que si no hago mucho ruido, no ven que llegué tarde. Era como me iba a tener que hablar. Pa. Claro, yo no me di cuenta. Pero bueno, estás perdonada porque aquel muchacho también llegó tarde. Ah, tanto que lloraste, llegaste tarde. Llegar, todos llegaron tarde, menos Agustín. No te escucho. Yo, hasta Nico llegó temprano. Vos dijiste, chicos, llego re tarde, tráigame comida. La puta. Ah, todo quería, boludo. Vayan, se ha cagado, boludo. Siempre les traigo comida. ¿Cuándo? Ay, ¿cómo que cuándo? Acá no. Acá en la cabina de producción nunca comemos acá comida. Siempre traigo. No. Por lo menos le puedo decir, sí, las pastas frolas que les traje esa vez, la otra vez les traje. Ya es más de lo que ustedes trajeron. Bueno, pero eso no es siempre. Y bueno, yo te conduzco, ¿qué más querés? Eso no es siempre tampoco. Pero sí hay que reconocer que sí trae más que nosotros. Y trae el mate también, que es muy importante. ¿Viste? Y la yerba que bombó. Vos traes desgracia, nomás, Agustín. Yo compré una yerba y no sé qué pasó. Y se ocupó, boludo. Y se ocupó ya. Ah, sí, era la yerba que compró dos mates de. Se ocupó. Claro. Si dicen que se ocupó, se ocupó. Encima sí, te pagamos yo te pagué la yerba esa. ¿Yo te pagué la yerba? Sí. ¡Hola, Agustín! Sí, te juro. Trajo una yerba así. Sí. La yerba, o sea, la de medio kilo. Pero no está mal lo que conseguir. Dije. Yo fui a comprar la yerba. Ah. No está mal lo que dije. No dije, claro, pero yo pensé que él compró la yerba. Claro. Yo dije, yo compré la yerba. Se está quejando como si hubiese pagado. Sí, claro, ese es el tema. No te hagas. Analizaron más mi discurso, disculpen ustedes. Bueno, ahora que vino Fati, vamos un corte nomás porque no. A preparar el mate. Fati tiene que hacer así como hincha de Inglaterra con la bufanda. Ah, ajá. Así, estirarla. ¿Pero que me saco? Sí, 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 así. Así hacen los ingleses cuando su equipo va ganando, así. Ahí está el logo, acá está el logo. No, yo antes que termine este bloque de Fuchi Paul, sí. Quiero hablar de la vergüenza que se vivió ayer en un partido de Copa Argentina por culpa de... No, tenemos tiempo. Riestra es la vergüenza. Tenemos tiempo, Nico, porque tenemos invitado. Viste pero a Logro Farrelly tomándose una espina. Ya estoy hablando con el invitado. Vos déjame hablar. Oh, ¿pero qué pasó? Nada, Riestra la vergüenza del fútbol. desde su pseudo ascenso... ¿Le eliminó a Ñul? No, se cagaron a trompadas. Se cagaron a trompadas. Y creo que debutó el joven más chico. Le meten a un chico de 14 años que anga. Tiene menos orientación que la concha de la madre. Pero ellos hicieron historia, ¿entendés? ¿Cómo lo...? Mandame corte. Mira, ahí está la pelea, mira, ahí está Nico. Ese que está yo peleando. Ahí está. Los Nicos. Mirá del... Del pelo y todo. Este fue de pelea digna. Este fue picado. Este está el... Pero si a esto nomás risas eran primera, boludo, para pegar ya esa cámara nomás. Y bueno, ¿me sirve? A ellos les sirve, ellos... Sí, pues. Riestra sabe que nada de mala publicidad, ¿entendés? ¿Y si lo único que tienen que vender es la bebida... Claro, porque es energizante nomás. Speed es su dueño. Claro. Increíble. ¿Qué dijimos de las marcas? Ah, bueno, pero esta ya estamos mostrando, la primera sí. De Riestra. El entrenador está tomando speed y no más digan en el partido. Eso me da mucha gracia que corre todo, se toman una agüita, una power y el Logro Fabián está ahí con la latita de speed acá y le qué mandan. Qué fantasma mecha, que el Logro. Bueno, si es lo que le dan. ¿Pero le pagan, pues? A él le entran. Cuando tenga taquicardia a todos los jugadores. Una lata de speed. Bueno, y con esto nos podemos ir a una pausita y ya volvemos. Solo quieres saber con cómo pude borrarte. Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste, puesto para salir con él. Tonto que me dejaste, pero
cancela. Y ahora es una niña mala que anda en busca de calor. Y aunque la dejaste, ese culito no pierde valor. A todos te han visto. Bebé, lo siento, hace tiempo que no te había visto. No quiero presionar, pero insisto que yo me enamoré de tus gritos. De las fotos que subes sin filtro. Y como perrea en la disco. Se tapó los ojos como el beatbox. Empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho. Esta noche vas a tocar el techo. Y dale más, vamos a darle como es. Y recuerda que ese bobo solo es el tonto que la dejaste. Pero no está triste, sale de noche hasta tarde. Tú solo quieres saber cómo pudo curarte. Yo sé que la viste, el Gucci que le regalaste. Puesto pa' salir conmigo, bebé. Ey, para no pensarte. Cuento botellas, no cuento amantes. Bailando reggaetones de antes. Con a mi nena, sigo en el ring en este combate. Dice que no, yo sé que lloré. Salir con él. El tonto que la dejaste. Pero no está triste. Sale de noche hasta tarde. Tú solo quieres saber cómo pude borrarte. No sé qué me diste. El Gucci que me regalaste. Puesto pa' salir con él. Nace La Unidad, donde unimos historia y presente, patrimonio cultural y oportunidades de negocios, lo nuestro y el turismo, la historia y la innovación. Nace La Unidad, para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno Provincial, Corrientes somos todos. Quiero ver la visión. Se amé, su flora arde en el río y espero que alguna vez al ver sus ojos. Es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía. No vi la señal de que me encontraría. Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida. No me pidas disculpas, que la culpa es mía. ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Yo queriendo un corazón así. Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú. Como tú sin sentimientos. Que no me duele. Estamos de vuelta, ya son las 17 y 40 y recién llegó Fati. Recién hicieron el mate. Son 17 y 38, quiero decir yo. No, no, no. Pero no lo vamos a hacer esperar más porque tenemos en línea a Ana Paula Bellando.
Ella es artista, va a estar en el abajo. ¿Cómo estás, Ana Paula? Te habla Aldana. Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Vos? Contanos. Bien, muy bien. Contanos, Ana, ¿cómo llegaste al Arteco? ¿Cómo nació la iniciativa? Bien, este año es la segunda vez que yo voy a estar en Arteco. Mi primera vez fue el año pasado. Yo venía haciendo arte digital, o sea, lo que es ilustración digital. Y Arteco, en realidad, ya lo tenía en vista, pero sentía que quizás no era un lugar, digamos, para lo que yo hacía. O sea, tenía como más el prejuicio de que tenía un formato muy tradicional, digamos, claro, respecto al arte y sí, a lo que se podía llegar a aceptar, no sé. También era como, bueno, yo también estaba empezando, entonces quizás no tenía esa perspectiva. Y una amiga que también estuvo ya en varias ediciones, no sé si la conocen, a María Silvia de Yuruchupita. Sí. Bueno, ella es muy, muy amiga mía y un poco que ella me animó a que me anote porque no estaba ahí como un poco tímida con la situación. Así que bueno, el año pasado fue la primera vez que me animé y fui también, les comento, ¿no? No, hace muy poco que empecé con esto relativamente, quizás... ¿Hace cuánto? Hola, ¿sí se escucha? Sí, se escucha. Ah, perdón. Bueno, hace poco que relativamente que empecé con esto, y resulta que bueno, surgió esto lo de Arteco, me presenté, no sé en qué me había quedado, perdón. ¿Hace cuánto te comenzaste con la ilustración? Sí. Bien, eso. Bueno, el dibujo en sí, yo dibujo desde muy chica, por ahí, digamos, de niña fue como mi primer contacto con el arte, y siempre estuve, digamos, en contacto con el arte a través de distintas disciplinas, por ahí era como, lo tomaba más como un hobby, pero bueno, en pandemia sería como mi segunda conexión, si querés, con el arte, o de la manera en que yo me encontré, porque empecé también a hacer todo un trabajo interno de, digamos, autoconocimiento y demás, que me llevó, como me surgieron unas ganas de querer expresarme de alguna manera, y bueno, estando encerrada, digamos, aislada, empecé a dibujar, pero yo, como te decía, ya dibujaba desde antes, pero por ahí no tenía un estilo propio, o no sentía que tenía algo para contar. Y bueno, y todo eso vino con este trabajo que te digo como de autoconocimiento también. Así que nada, surgió, como empecé a conectar con mis raíces, y así fue como empezó a surgir lo que yo hoy llamo, digamos, Venus del Litoral, que sería como mi faceta artística o mi proyecto artístico. Un poco así empezó. Veo que en el arte... No se importa. Ahí está. ¿Me escuchás? Sí, ahí te escucho. Se escucha como con un poquito de delay igual por ahí. Sí, ¿no? Sí. Te estaba diciendo que entre las obras de arte que realizás, tenés muchas cosas representativas de corrientes. Sí. Sí. Y también como que se identifica también una cierta paleta de colores claros, que es muy... como pacífico a la vista, como que está todo ordenado, como aura de paz, y también te genera como que al ser todo de corriente lo sentís y muy propio. ¿Cómo elegiste hacer esto? O sea, ¿por qué elegiste la temática correntina? Que está muy buena. Me gusta la forma en la que está representado, en realidad es como muy llamativa. Así yo lo veo a corrientes. Claro, es como lo ves a corrientes. El del Colón está buenísimo. Bueno, gracias por lo que me dicen. No sé si lo elegí, digamos, me parece que yo. Quizás estando con lo que decía, estando aislada, digamos, en pandemia, me sentía como también un poco lejos y necesitaba conectar con una parte de mí que básicamente es como mi esencia. Y
Bueno, fue como también como un movimiento, un volver atrás, tipo volver como a mis raíces, a mi juventud. Bueno, soy joven, perdón, pero ¿cuántos años tenés, Ana? 64. Perdón por la gente que tiene 64. Somos Tengo que la última su primera entrevista. No, bueno. Continúa. Sí, bueno, y empecé a conectar con eso. ¿Pero cuántos años tenés? Ah, nunca dije cuándo tenía, 33. Capaz se cortó, lo dijiste y no escuchamos. Ay, no, perdón. No, tengo 33. Pues sí, ya venía haciendo dibujos y algo de eso salía, digamos. Como que, no sé, pintaba como flores del Irupé, digamos, había algo del río que también estaba muy, muy presente. También quiero contar algo como muy pequeño. Bueno, en ese momento, digamos, estando aisladas, también hice como un curso de proyecto de pasión, se llama, así le hice Passion Project, que un poco te ayudaba como a unir intereses que tenías para tratar de llevar adelante un proyecto que simplemente sea un cable a tierra y te saque quizás a uno, le saque a uno de su rutina, como que. ¿Vos sentís que tu arte es un cable a tierra? Sí, totalmente, totalmente. Siento que eso, y siento que es lo que más naturalmente me sale, digamos, y lo que siento que estoy, está como un poco mejor alineado conmigo. Entonces, la verdad es que como que lo disfruto, no me. Es algo que sí, que me enriquece y que lo disfruto bastante. ¿Sentís mucho extrañar Corrientes? Es como que hasta el inicio de tu Instagram ya dice Correntina viviendo en Buenos Aires. Sí, sí. ¿Qué haces en Buenos Aires? ¿Qué te importa? Ah. Bueno, yo me vine a ir a Buenos Aires cuando ni bien terminé el colegio. Me vine a estudiar, eso fue más o menos en 2009, así que estoy hace bastante acá, un poco más de una década. Ya lo dejé de contar. Y bueno, me vine a estudiar, me recibí, soy licenciada en ciencia política y bueno, tengo mi trabajo también, de acuerdo a eso, pero esto lo hago, digamos, en paralelo, como que esto es la conexión con el arte, fue lo que surgió después. Y bueno, que la otra pregunta que me habían hecho, perdón, anterior. Era sobre esta conexión que sentís con Corrientes. Ah, eso. No. Eso, yo siento que esa conexión siempre estuvo. O sea, uno cuando está fuera de la provincia realmente es como que lo identifican y se identifica de esta manera. O sea, es como que siento que ser correntina un poco es como una bandera que llevo, no sé. También es como que eso despierta, digamos, en los otros, los que no despierta como una especie de curiosidad, si se quiere, y bueno, termina siendo un distintivo. Entonces, como que un poco lo que lo llevas, siento que por ahí quizás cuando yo vivía allá, todo se vuelve como un poco más endogámico, digamos, entonces estamos como entre nosotros, como en comunidad, y bueno, es obviamente que todo lo que nos identifica y que, digamos, nuestra identidad está puesta en la mesa, pero bueno, cuando uno sale quizás de la provincia es cuando más toma conciencia de eso. Pero bueno, me parece que todo esto que tiene que ver con Corrientes y que está muy presente en mi obra ahora es ese proceso que yo hice como de reconexión conmigo misma. Así que nada, no es que lo olvidé estando acá, ni mucho menos, siento que uno nunca se tiene que olvidar de dónde viene y siempre lo tiene que quedar así como bandera, pero me parece que se expresó en ese momento y bueno, por alguna razón nada, dio ese fruto, digamos, que es lo que yo llamo mi proyecto artístico. En cuanto a comunidades artísticas, sí. ¿Estás ligada allá también en Buenos Aires? ¿Conoces a otros artistas correntinos viviendo allá? No, o sea, estuve toda esta semana viendo las entrevistas también. Tengo en vista a Santiago Repeto y a Ify, pero porque nada, son como de las redes, digamos, no los conozco personalmente, pero
no estoy conectada con ninguno, o sea, no lo conozco personalmente a nadie, no estoy conectada, como yo te digo, es como que mi trayecto es como muy corto, personal. Si se quiere. Yo estoy empezando, claro. No, sí, recién estoy empezando y como les decía, no tengo una formación, digamos, artística, pero sí como mucha curiosidad, soy como muy fanática. Entonces tenés lo necesario para ser artista. Claro. Aparte vos decís no mucho tiempo, pero pandemia, son 4 años, es mucho trabajo, sí, el que venís haciendo. Y con otros artistas, sí, que hemos hablado, también nos han dicho que por ahí un punto importante para la carrera artística que tienen fue la pandemia. Es algo que me llama mucho la atención. Ya hablando así de meta, de afuera de la entrevista, muchos artistas coinciden en que la pandemia fue un punto de decisivo. Sí. Es como que le pegó igual a todos los artistas. Claro. Total. Es que yo siento que hay algo, o sea, siento que siendo artista o no, digamos, siempre hay un salir afuera como y enriquecerse de otras cosas, y siempre hay momentos en los cuales te metes para adentro y quizás ahí es como que surge esa chispa de, digamos, de todo lo que viniste absorbiendo a lo largo de la vida. Yo siento que hay muchas de las cosas que aprendí, o sea, todas las cosas por las que pasé anteriormente se reunieron también en ese punto. Entonces, me parece que ese movimiento es como bastante importante, poder salir afuera y vincularse con otros, enriquecerse de distintos escenarios y luego volver adentro y también generar, no sé, de crear, digamos, eso es lo que quise decir. ¿Y cómo va a ser la presentación en Arteco? Bien. Bueno, para esta convocatoria yo presenté como, lo dividí como en dos partes, si se quiere. Yo el año pasado había llevado estas obras que son más o menos las que se ven en el Instagram. Y en realidad esas obras como que fue una especie de catarsis. Es como que yo en un momento empecé frenéticamente a dibujar, pero porque tenía tantas imágenes en la cabeza que, bueno, nada. Surgieron de esa manera y quizás no surgieron, o sea, como que el concepto se lo di después, digamos, todo nos unía, digamos, identitariamente todas esas piezas, digamos, esas obras. Ahora por ahí también, ahora estoy pensando como más en un concepto y elaborar ese concepto, tratar de trabajarlo. Entonces, por eso digo que van dos partes. Primero llevo obras que tienen que ver con esas primeras piezas, pero ahora están impresas en textiles y están intervenidas con distintos materiales por mí misma, digamos. Hay bordado, hay como aplicaciones de pintura, digamos, más tridimensional, así que tiene un poco de eso. Y después, también el año pasado como que me tomé el tiempo de investigar algunas técnicas de oficio, así que llevo también un grabado de eso que estuve haciendo. Y por otro lado, la otra parte es como una serie que yo vengo trabajando, tratando como masticando, si se quiere, no está terminada, pero es como, son yo 4 horas como iniciales de ese concepto, que trata mucho sobre, se centra más como sobre la memoria generacional, si se quiere, de quienes transitamos nuestras experiencias vitales en los 90, 2000, y está situado, digamos, en Corrientes. Te hago una consulta. Hay muchos. Sí. Que por ahí no le he preguntado a otros artistas y ahora me surge la duda. Cuando te inscribís para Arteco, o sea, cuando ya te seleccionan todo, ¿tenés requisitos que ellos te piden que vos cumplas o no? Sí, o sea, requisitos como algo obligatorio. Claro, ¿no? Claro, para presentar una obra. O sea, vos cuando te presentás. Por lo menos yo presenté, digamos, mi propuesta escrita como elaborada, como más formal, de manera más conceptual. Ajá. Después mandás imágenes de las obras, digamos, que se podrían exponer. En ese caso yo, ahora por ejemplo, llevo alrededor de 8 o 9 horas, pero me presenté, digamos, con 4. Que las 4 van a estar, digamos, expuestas. Y después lo que sí ellos te piden es un diseño de montaje posterior, digamos, a tu selección, que eso también es algo que presentamos todos. Pero es un espacio
abierto. Es, lo importante es que es gratuito también, o sea, es gratuito para quienes lo visitan y es gratuito para el artista. O sea, eso me parece súper valioso porque realmente hay, faltan espacios, digamos, para que, sobre todo, artistas emergentes se puedan mostrar. Por ahí, cuando uno recién está empezando, necesita, digamos, ese apoyo, esa, ese tipo de contención, si quiere. Sí. Así que me parece súper valioso de rescatar. De llevar adelante los eventos. ¿Sentís que en el arte digital es donde podés sacar a brillar tu todo imaginación? Tu potencial. Claro, tu potencial, tu imaginación, talento. Sí, lo del arte digital surgió de esta manera. Yo soy una persona que bastante, o sea, bastante analógica, le diría. O sea, es raro, digamos, que esté en esta, pero surgió de esta manera. Resulta que, bueno, como les decía, en pandemia empecé a pintar, empecé a, pues, también a experimentar, hice bastidor, bueno, empecé con fibras, después, bueno, con acrílico sobre papel, como les decía. Pero eso a mí me requería mucho espacio. Yo vivo en un lugar un poco chico y en una pincelada te pintaba, no sé, el la medio madera, metro, claro. ¿Era la cama o el cuadro? Claro, decía, yo no puedo vivir así. O sea, mi casa era, aparte, estando 24/7, digamos, encerrada, y no puedo con esto. Empezaba a ver como muchos videos de gente dibujando en tablets y qué sé yo, empecé a mirar videos y me entusiasmé. Tuve un amigo que me prestó mi primera tableta, que en realidad era una como que se conectaba, más como, no sé si que llegan a identificar, sí. No quiero decir marca, pero Wacom. Claro. Eso, y bueno, tampoco me llevé tan bien. Así que nada, después tuve la oportunidad, y siento que eso es como un privilegio, de comprarme mi primera iPad, y empecé con eso. Yo lo que uso es un programa que se llama Procreate, y qué decirles, es como que me, no sé, fue como bastante intuitivo, ni siquiera hice un curso, o sea, lo fui aprendiendo a medida que lo iba haciendo. Al principio es raro manejar, digamos, el lápiz óptico, pero bueno, lo que me permite la herramienta digital, eso también que tiene que ver con nuestro tiempo, digamos, y con nuestra generación, es como, no le digo en tiempo, pero sí me permitía como sacar digamos, la imagen de mi cabeza y plasmarla en la tablet de un poco más rápido que si hiciera una obra. Capaz que con una obra estaba varias semanas. Y con esto igual me lleva tiempo, me sume tiempo, pero es como que yo puedo, lo dejo, vuelvo, no sé, se puede, hay muchas herramientas, digamos, que realmente agilizan, ayudan el trabajo. Sí, totalmente. A mí no es que me apure el tiempo, la verdad es que esto lo hago de gusto, y si no, como que no estoy corriendo detrás de algo, esa es la realidad, pero sí es como algo que se me hizo bastante cómodo para las condiciones, digamos, espaciales que yo tengo, y entonces también empecé, investigué mucho sobre eso, sobre otros programas, pero sí, es algo que llevó a mi vida como de esa forma. Es muy curioso buscando la forma en que cada artista va empezando a ir escuchando. Sí. Sobre todo lo que quieren contar a través de cada... Porque el mensaje que vos nos diste primero es que buscabas un cable a tierra para hacer tu arte. Sí. Y por ahí ayer nos decían, yo que tenía ganas de compartir con mis amigos, compartir, y encontró el arte. Entonces está bueno también como para ir conociendo el arte y el artista y qué es lo que su arte busca generarte. Lo que me di cuenta de estos artistas correntinos que estuvimos entrevistando estos días, que van a estar también en Arteco, es que todos en algún punto están estando afuera, porque tuvimos varias videollamadas, y creo que todos estaban en Buenos Aires o estaban en distintas partes de Argentina, pero no estaban en Corrientes. Y todos tienen esto de,
de querer transmitir lo que es el ser correntino, lo noto, y todos lo hicieron de forma distinta, o sea, no, tu arte no es igual al lo de los demás, claro, sino que todos lo tienen su esencia y todos te transmiten te transmiten el 100% correntino. Y eso, y te lo dice una chaqueña. Claro, te lo dice una chaqueña. Sí, bueno, igual son hay símbolos culturales que o sea, compartimos. Claro, con, sí. Con otras. Sí, obvio. Ahí estamos todos muy conectados. Pero sí, es lindo eso que decís. Y sí, yo la verdad es que cuando empecé a hacerlo no pensaba quizás en compartirlo. Era como eso, una actividad de cabo a la tierra. Y después, bueno, me dije, bueno, y quizás lo muestro y a ver, o sea, no sé, quizás a alguien le guste. Y bueno, no sé, bien. Para mí las respuestas fueron muy positivas. Sí, me parece que hay no sé si decir dos públicos, pero, por ejemplo, cuando yo tengo la oportunidad de mostrarle a alguien que no es de Corrientes o que no es de la región, quizás lo ve lindo y le da curiosidad y quiere saber más, y eso, digamos, es un disparador para que uno también dé a conocer de dónde viene, que me parece que está buenísimo. Pero cuando me encuentro con por ejemplo, ahora en la experiencia de Arteco, la primera que tuve, fue maravilloso porque yo sentía que realmente entendían las referencias, yo como muchas asociaciones, uso mucho las palabras y me gusta mucho dibujar letras y hago asociaciones, digamos, entre la imagen y las palabras, y entonces sentía que había como una complicidad que se daba, digamos, con el público, que me parecía maravilloso, o sea, me pareció súper enriquecedora esa experiencia, y bueno, ahora vuelvo de nuevo por lo mismo. Está lindo ver también qué es lo que sienten los artistas cuando el público es recíproco al arte. Ya les he escuchado también en otros entrevistados y es muy bonito, como que siento que les llena el alma. Te agradecemos, sí, te agradecemos un montón, Ana Paula, por tu tiempo. Ay, muchas gracias. Por la buena onda. Te vamos a ver. Les agradezco a ustedes por el espacio, muchas gracias. Te vamos a estar viendo, igual vamos a ir a Arte con nosotros, así que seguramente estamos en contacto. Dale, los espero. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, ella fue Ana Paula. Ay, qué mala que se llama los apellidos. Bellando. Bellando. Venus del Litoral. Con su arte del Venus del Litoral. Y nosotros tenemos que irnos a una pausita porque tenemos más programa de Dosis Mundana. Ya volvemos. Más programa de viernes. Está media fría la noche. Así que me cuelgo y no puedo volver. Así que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Así que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Sorprende, pero aunque
que tarde uno aprende. La suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando. Di cuenta de tanto. Qué suerte, igual te vi bailando. Me cayó la ficha de quién sos. Claro que salpica este charco en barro. Ya no está tan limpia mi condición, pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte, igual te vi cantando. Me cayó la ficha de queso. Ganas de amarte, suerte igual te vi. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Presente, patrimonio cultural y oportunidades de negocios, lo nuestro y el turismo, la historia y la innovación. Nace la unidad para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno provincial, Corrientes somos todos. Quiero ver la que yo, su cola arde en el rico. Y espero que alguna vez, al ver sus ojos. El gustazo de tener acá en el piso con nosotros a Carlos Lescano, periodista, muy amigo de la casa. Colega. Colega, sí, ¿no? Colega, literal. De literal. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien. ¿Cómo les va? Gracias, chicos. Gracias. Acá estoy. Es la primera vez que traemos un periodista igual. Sí. Porque... No, ¿y PM? Ah, bueno, sí, PM. Pero bueno, él ya es más... Él ya... Nosotros lo conocemos por otro estilo, ¿entendés? Son diferentes estilos de periodista. Claro. Carlos tiene un programa a la mañana... Acá también, sí. En este mismo lugar, y justo se sienta en el mismo lugar. En el mismo lugar, sí. Le cedimos. Hay que hacer esto más seguido, igual. De espacio. Y es periodístico, ¿sabes? Es periodístico. Claro. Sí. Y bueno, como que Carlos a la mañana, en su programa, si bien es informativo, le gusta mucho la música. Mm. Y siempre está hablando, y siempre tiene ahí como algo interesante que contar. De él va encontrando artistas super randoms. Bien. Y como Lana la otra vez presentó una columna de música, yo dije, bueno, a ver, ¿por qué no? Entonces vamos a traer
a Carlos y pueden debatir ahí sobre. Le mandé a. Le mandó tarea. Le mandé tarea. Le mandó tarea a Carlos. ¿Te parece a vos, Fati? Sí, me parece. Vos no respetás los rangos. Ay, pero ¿le gustó? No, me gustó. Bueno, vamos a decir varias cosas. Primero, que no soy un especialista en música, pero sí el contenido de la mañana, me parece que convertimos la música en un contenido periodístico. Esto es lo que hacemos nosotros, sí, todos los días. Entonces yo me encargo de hacer ese contenido todos los días. Eso lleva mucho trabajo. Nosotros compartimos redacción con Fati. Entonces estoy un rato largo. Lo único que hago en esos momentos que estoy acá en la radio es buscar música para el otro día y bien, leer. Entonces eso me cuesta mucho. El punto es, la música es un contenido posible, noticioso además, sí, o como efeméride, pero permite que la música, puedas contar algo más de la música, y eso me parece que está bueno. El tema de Dylan, que el otro día pusimos, yo no sabía, me dijo, sí, nuestra querida compañera Belén, que había puesto hace mucho, cuando surgieron las disputas entre Lali, Dylan, sí, y el gobierno nacional, yo puse Dylan, ¿no? Y entonces, ahora la tarea que me dio Fati es escuchar un poco Dylan, y bueno, lo estuve escuchando y además estuve buscando cosas, sí, leí hoy justamente, hay una nota, es que le dije, bueno, charlamos hoy con ella, conocer un poco más del artista por fuera de su música, más allá, sí, de que eso es lo que a nosotros nos trae, uh-huh, nosotros los conocemos por eso, pero sí, pero está bueno interiorizarse en lo que es la nota de Infobae de hoy, sí, es muy buena, es muy, hicieron una nota larga. Es una nota que se hizo en otro medio, creo que un streaming también, pero está escrita. Y entonces ahí hay un Dylan diferente, posible, de abordar, digamos, desde otros lugares, donde dice cosas que rompen un poco lo que escuchamos en su música, ¿no? Sí. La música de Dylan, lo que veo es que es muy testimonial, ¿no? Sí. Sin embargo, en la nota de hoy, él dice que no todo lo que cuentan las canciones es él. Claro. ¿No? Entonces este es un dato muy importante. Y después su vida, por supuesto, es increíble. Y su primer disco, que estuve escuchando, es impresionante. Es, ¿no?, increíble, el primer es disco. El disco, el Dripping. ¿No? ¿Vos sabés cómo lo presentaron? ¿Lo presentó él a su disco? A ver. Él fingió su muerte. Ajá. No, pero Dripping, yo digo el tema, ¿eh? El simple es el disco. Ah, sí, sí. Dripping. Es un disco, vos decís, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hizo? Bueno, nada, no tenía nada absolutamente, lo hizo y lo hizo bien, lo tomó una productora y lo subió, ¿no? Sí. Ahora algo está diciendo, ¿no?, desde el título en adelante, sí. Entonces, viste, ahí hay algo que me encantó. Y lo otro que noto en sus trabajos, por supuesto, es cómo funciona el bajo, sí, el bajista, sí, el bajista, y toca bien. Y en el último, el tema que me mandó ella, el bajo es impresionante, el bajo construye la música en ese tema, sostiene toda la estructura musical, sostiene el bajo, que además está muy bien grabado, ¿no? Y está bien ecualizado, porque obviamente entra en un circuito diferente de cuidado musical, ¿no? Y entonces se nota. Es muy meticuloso él, con, por lo menos en su primer disco, Postmortem, sí, es buenísimo para presentarse eso. Él fue totalmente una revelación, sí, en el 2021. Te contaba que para presentar ese disco, él finge su muerte, sí, y sale en los medios, en las tapas, todo, que bueno, se murió Dilo, no sé, un artista emergente. Y después él hace una presentación en la cual era su velorio, y bueno, y sus fanáticos fueron, obviamente, y ahí presenta su disco, algo que ya marca un poco la personalidad de él. Y es y Dylan tiene distintas personalidades, obviamente que sí, su música es parte de eso, pero también el Dylan por fuera está buenísimo, porque por ahí la gente que escucha su música y dice, no, este es, no sé, un fisura, este es un chico con muchos problemas mentales, con muchos problemas sí, de adicciones y demás, que puede ser que los tengan, pero lo tienen marcado como de un lado malo, y en realidad él es un músico, un artista muy profundo, que tiene mucho mucho para decir y mucho más. Entonces, y eso es lo que a mí me gusta de él. Y bueno, y ahora con su segundo disco, por cesárea, se muestra un Dylan muy oscuro, que sí, tiene muchas, esto que decías vos también, que tiene muchas, trata de tomar partes de vivencias de él, pero no termina siendo enteramente, sino que él, bueno, se inspira obviamente en sucesos malos que tiene, y bueno, y él dice que le sale mejor transmitir capaz las cosas malas o el lado malo
de la vida, pero que es que la admira mucho los artistas que puedan hacerlo, y que siento que también es muy difícil poder realizarlo. No sé si te pusiste a escuchar el segundo disco este. Trata de la... Ay, a ver, me fijo cuál es el que mandé. Es hermoso el tema. Sí, que me parece que es el último tema. El último ¿cuál? Tema. Que el donde él ya está en el cielo. Ah, bueno, ese es un tema bellísimo. Y él trata de... Yo traté de armar un personaje en el cual narra la historia desde que desde que él es un niño con problemas familiares hasta la muerte de él, básicamente. Pero es como, bueno, como una persona también va entrando a ese mundo... complicado que es. Claro, es como que las canciones dura, el disco debe durar cuánto, 35 minutos. Las canciones van contando como desde la vida de una persona con una infancia muy difícil, que va atravesando, que eso tal vez le interpela un poco, que va contando que tuvo una infancia muy dura, y después como que ya va transformando a algo más ficticio, en donde él va contando cómo esta persona que sufrió en una herida de infancia se va transformando en una persona que con rasgos oscuros, propia de las heridas de infancia, que se van tóxica, peligrosa, agresiva, y entonces como que desde la perspectiva de este ser oscuro sus canciones y te van como interpelando, y por ahí choca un poco, porque si vos escuchás la canción del medio en donde él habla de matar a una chica, es chocante, porque si vos no lo conocés a él o conocés solo ese tema, decís, ¿qué escucha la gente? Claro. Porque el tema es fuerte. No hay que sacar de contexto al disco y a las canciones en sí. O sea, hay que ponerlo en contexto y decir, o bueno, sea, no es que... no es una canción, es una obra de arte compuesta de varias canciones. Sí, claro, él trata... ese tema es Muñecas, que es capaz que el mejor tema que tiene el disco, por lo menos es uno de los que más aclaman. Que trata sobre el personaje, básicamente está enamorado de una chica, su novia y demás, ella lo engaña, y bueno, y él ahí empieza como a desquiciarse, a ponerse loco, y bueno, y habla de al final de matarla, de que está incitando a un femicidio, pero es algo que se dice, él representa mucho la figura de un femicida, o sea, él dice, bueno, se mete en la cabeza de alguien que tiene rasgos psicópatas, y bueno, y termina cantando en eso. Musicalmente este disco es buenísimo, porque toma mucho, va por todo, porque saca desde las raíces de lo que es el rap argentino y el rock nacional, y lo va mezclando también un poco con instrumentos clásicos, cuando usa violines, usa mucho los violines, y es algo que en las obras clásicas, por ejemplo, para denotar locura, se usan mucho violines muy 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 agudos y demás, que eso se lo solía usar en la música clásica para dar esta sensación, y bueno, y te va metiendo y va diciendo, bueno, vos te vas dando cuenta a lo largo que vas escuchando el disco cómo se va desquiciando, y bueno, también esto, cómo usan los bajos del piano también, es como que se nota demasiado, fue muy meticuloso en todo el disco. Aparte tiene referencias de un montón de temas, tipo usa muchísimos samples, creo que él decía a Dylan que si era por él, tipo al disco no lo terminaba más, tipo él los iba a seguir produciendo un año más, pero la verdad que para mí tranquilamente puede ser como el año del álbum, por lo menos argentino, tiene todo para hacerlo, porque encima es algo... ¿Está nominado? Todavía no... Porque esto ya de la industria, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiene? Y no, y él salió hace dos semanas. En los Gardel, en general hay un... Hay una premiación que es para eso, ¿eh? Pero no sé si está nominado. Y salió hace dos semanas, así que no... No, entonces no, va a ser el año que viene. Va a entrar, por supuesto, va a estar nominado. Pero no sé, Postmortem me parece que no estuvo nominado. Es probable que no haya sido todavía de la industria como tal, que sean unas producciones más bien independientes, aunque se premien las producciones independientes. Pero lo que quiero decir es que está buenísimo, la vida, la obra, a veces van de la mano, a veces no. Juzgar a un artista, digamos, como se hace livianamente por la obra o por su obra vinculada a su vida, bueno, parece que es un error, digamos. Sí. El punto es, eso que hace, lo pone en circulación, prende, ¿por qué? Porque hay una identificación con la gente que escucha, ¿no? La gente que escucha toma eso por algo que le pasó y lo escucha, ya está, terminó.
punto final. Digamos. Es consumo. Sí, es consumo, pero por algo. Porque él tocó una fibra de las personas, porque el tema del consumo per se me parece que no es tampoco. Digamos, la gente tiene voluntad, la gente tiene la libertad de decir me gusta o no me gusta. Está bueno, está bien que las marcas imponen un montón de cosas y de moda y todas esas cosas, pero al margen de eso, parece que también hay un espacio de libertad y de voluntad de la gente que dice me gusta o no me gusta, lo tomo o no lo tomo. Claro. Yo en estos tipos de temas en general y en la música sobre todo, y paso un montón de música de todo tipo, tengo mucho en cuenta esa percepción social, lo que la gente medianamente toma como popular. Es porque tocó algo de la fibra de esa persona. Claro. Después viene el negocio, sí, por supuesto, viene el negocio, todo lo que trae aparejado eso. Pero algo tocó. Y los grandes artistas lo que hacen es eso, ¿no? Tocan una fibra que no estaba tocada, dicen alguna cosa con la que la gente lo toma porque se identifica con ellos, ¿no? Claro, conecta con ellos. Sí. Siento que el artista tiene que y por otro lado interpelar al... pero obviamente está para eso. Sí. Si no lo hace, bueno, es un artista del montón. Ahora los artistas en general interpelan al poder, a todo tipo de poder, y está bien que lo hagan, a todo tipo de poder, el económico, sí, el político, el social. El artista dice lo que molesta también, dice exactamente lo busca, que molesta, busca. Yo creo que el artista que no hace eso no termina para mí de ser artista. Ahí el Dylan no, hace lo que quiere con su música. Tenemos no hacerlo, siempre pero entre un si cantante hace, y un artista. Sí. Un cantante te interpreta una canción, sí, puede mover gente, sí, también, pero está bien. Que está bien, sí, es una elección. Ya ser un artista incluye ya otras cosas en donde... Que se nota cuando mete la mano. Mucho, sí. Que suelen decir, el cantante o el artista no se tiene que meter en política. Y en realidad los grandes artistas no, sí, que siempre tuvieron es porque tenés una posición. Sociedad, sí. El emergente de una sociedad. Dylan es el emergente de una sociedad. De una sociedad que a veces está silenciosa o a veces silenciada, ¿no? Y esto está bueno, ¿viste? Que aparezca un tipo que diga eso, que el poder no quiere que se diga porque no lo ve o no lo quiere ver o lo ve y no lo quiere decir. Bueno, está bueno. Yo aplaudo que existan no uno, sino 20 Dylan, ¿no? Porque si no, ¿quién lo va a decir? Un ejemplo muy grande que se me vino a la cabeza es Green Day con su disco del 2003-2004 que es American Idiot, sí, que justamente cuenta una historia también haciendo crítica a la idiosincrasia estadounidense, donde él menciona la historia de un Jesús que desciende del cielo al Estados Unidos actual, sí, y se encuentra con todas las cosas feas que tiene Estados Unidos con el racismo, con la pobreza, con la discriminación, y generaba esto en la gente de rebeldía y de criticar a la sociedad que antes se venía estableciendo, porque él mismo empieza el disco atacando al tema este de la banda de Welcome Alabama, el rock este de Mississippi. Sí, sí. Como bardeando toda esa idiosincrasia estadounidense del sur, de las provincias del sur de... Sí, que son muy... Claro, que son muy nacionalistas, muy discriminador, muy claro, muy de derecha. Y nada, es como que sí, que cuando a la gente le toca esa fibra de decir, no, yo no quiero ser exactamente así, yo quiero ir en contra de ese sistema. Pensar al... Tenés ese punto y después tener el punto de vista de la gente a la que le molesta. Claro, exactamente, exactamente, exactamente. Tener los dos, que generando odio también genera reproducción, ¿entendés? Porque genera que sea de vos. Aparte, eso es otro punto. El arte busca, fomenta, ya sea amor o odio, que vos te interpeles de alguna forma. Y si y vos lo odias, está bien hecho el arte. Porque claro, está hecho para incomodar. Claro. Este tipo de artista que, como son Dylan, como son Wood, como, no sé, en su momento fue Charly García, por ejemplo, y lo pongo así en esa vara porque son artistas que incomodan y que van a incomodar siempre el poder y que tienen algo y que y saben que tienen esa potestad de decir, bueno, lo que yo diga no, capaz que no sea lo más importante, no me tomes como que si yo fuera un vocero de algo, pero lo si dice, te moviliza algo es porque lo está haciendo trabajo, sí. Lo dice, no me tomo como ejemplo, no soy ejemplo. Ahora digo lo que digo. Claro. Y dice lo que dice. Y tiene la historia que tiene. La historia es una historia trágica. Una historia, una tragedia terrible. Una tras otra. No para la tragedia. ¿Sí? Es una tragedia de su infancia hasta acá.
de diferentes maneras se manifiesta. Él cuenta esas historias que prenden porque hay otras personas que tienen las mismas tragedias. Claro. Nada más. No es tanto, no es para tanto. Y además me parece que, por supuesto, que el tema es ¿por qué lo ponemos a la mañana? ¿Por qué? Sí. Porque a la mañana es imposible que eso se escuche en otra radio. ¿Qué Mira. Hacemos? Lo ponemos. Está bien, parece bien. Obviamente, viste, del mismo modo que hay gente que entrevista todos los días a la misma persona, bueno, no. Hay que buscar una persona diferente todos los días. Vamos, ¿no? Este es el punto. El tema es escuchar otras voces, multiplicar las voces, no repetir la misma. Y esto en el sesgo político se da mucho en general. Sí. En los medios. Entonces el punto es, bueno, escuchemos otras voces. Que digan lo que quieran decir y tratemos de escuchar. Dilo nos está hablando y tratemos de escucharlo, ¿viste? Porque si no, me parece que, uno, nos estamos perdiendo algo, nos estamos perdiendo un artista. Dos, es que no estamos percibiendo lo que realmente pasa ahí, algo pasa en la sociedad. Claro, porque si él lo dice, ¿no? Porque algo está pasando, o sea... Algo pasa, no es que estamos todo bien, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que tiene que tomar nota también son otras personas, digamos, ¿no? La gestión política, sí. Los gobiernos, de cualquiera sea, deberían leer un poco lo que están diciendo esas letras para, no sé, hacer algo. Es que la música es para eso, o sea, cuando, no sé, estábamos viviendo una situación similar en cuanto económico y social en los 90s, no sé, la otra vez estaba viendo y ahí se lanzaron como 10 discos de rock argentino que cada uno hacía referencia a la situación social en la que estaba, y eso moviliza un montón a la gente, sí. Tipo, y eso es lo que genera después muchas veces los cambios, o sea, las personas de alguna forma u otra, más allá del bolsillo, se tiene que dar cuenta, o sea, sí. Esta cuestión... No, por algún lado se dice, y acá lo que hace Dylan es encuentra un canal de comunicación, diferente a lo establecido, no es lo que vamos a escuchar todos los días en la radio, no es eso, vamos a escuchar otra cosa. Y está bien, por eso es que hay que ponerlo en los lugares menos pensados. Eso quiero destacar. La tarea es ponerlo en los lugares menos pensados. A nosotros nos escucha gente como yo, que es grande, y el punto es, che, le estoy diciendo a mis amigos, che, escuchemos a este flaco, vamos a ver qué dice este muchacho. A eso quiero llegar. A mí me gusta porque esto es así generacionalmente, por ahí va a haber como una barrera más, sí. De gente, sí. Que no quiera escuchar a Dylan. Pero que vengas y digas, sí. Voy a poner a la mañana y van, bueno. A escuchar y van a entender algo y van a sacar algo, sí. Está muy bueno, pero además, a mí me gusta mucho. Pongo Sandro, por ejemplo, y está todo bien, sí. Porque además me gusta, sí, me sí. Gusta mucho Sandro, me parece un gran artista. Pero viste, pongo cualquier cosa, ayer, antes de ayer murieron dos grandes músicos argentinos, desconocidos, sí, no tanto, viste, murió Luis María Serra. Mira. Luis María Serra es un músico que hizo música de película y música comercial, para comerciales, sí. de publicidad, porque viene del jazz. El jazz ha dado muchos músicos que hicieron jingles en la Argentina. Luis María Serra hizo un montón de películas. Hizo Camila para mi generación, y Camila, La Mari, Nazareno Cruz y el Lobo, todas las películas de María Luisa Bemberg. Pero en un momento determinado, porque hizo La Mari era Susana Jiménez, Carlos Monzón, el director era Daniel Tiner, que era el marido de Rita Legrand. ¿Qué pasó? Daniel Tiner es un tipo inteligente, brillante y un gran director. Esa música funcionó. Lo llamó de vuelta y le dijo, quiero que haga lo mismo para mi señora. Y creó un tema que se llama Elizabeth, que es la trompetita esa del comienzo de Mirtha Legrand. Mira. Bueno, 40 años, ¿sí? 40 años escuchando esa música todos, sí. Los días. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Sabemos quién es? No. Pero Luis María Serra lo hizo, ¿no? Murió hace unos días y le hicimos un homenaje. Si podemos poner esto, contar esas historias, podemos contar. ¿Viste? Néstor Astarita también murió hace unos días. ¿Qué hacemos? Es un tipo dentro del jazz muy conocido, un baterista. Es imposible que otra radio pueda poner eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner. Y sí. Hay que promover, y más si es, sí. Arte. Vamos a poner eso. Eso me parece que es lo que tenemos que hacer. Como difusores, además. Tenemos que eso, ¿viste? Meter temas que nadie diga, este no te va a animar a poner eso. Bueno, pues así lo haremos. El otro día, con el disco de Lali. ¿Qué, sí. Pasó? Pusimos Lali, pero pusimos el tema completo. ¿Viste? Así, por supuesto. Rosalía saca un disco. Me gustan algunas cosas y otras no. ¿Viste? Ahora, ¿qué hago? ¿Saca un disco? Lo pongo. Dua Lipa saca un disco. ¿Qué hago? Lo pongo.
¿Por qué? Porque nadie lo va a poner. Taylor Swift. Taylor Swift, pongo Taylor Swift. Me gustan algunas cosas y otras no. Prefiero otro tipo de artista. Ahora, ¿es noticia? Sí, es noticia. Es, ¿viste? Mira, la gira de Estados Unidos de Taylor Swift llamó la atención del gobierno norteamericano, que hizo un documento de la Reserva Federal diciendo a los estados norteamericanos donde visitaba, le mandó una comunicación oficial a Estados Unidos, donde, che, tengan en cuenta a esta chica porque esta chica genera plata. Entonces, es tremendo lo que logró. Sí. Los chicos de BTS, ¿qué hacen? Esos chicos son tipos que generan un movimiento financiero para Corea, que es importantísimo. La industria ya es muy importante. Es terrible. Entonces, ¿qué tiene que hacer? A una determinada edad tiene que hacer el servicio militar. Pidió una prórroga. La prórroga es una cuestión de Estado. Mira. Le dieron le dieron 4 años. Ahora, cuando vence, tiene que ir a cumplir el servicio militar. Y algunos se fueron. Fue una catástrofe. ¿Viste? De plata. Entonces, tuvieron que hacer un montón de otras cosas. Ahora, ¿ponemos eso? Sí. ¿Cómo no va a poner eso? Yo creo que todo es posible. El tema es, no es menos música, es más música, es más contenido, es más voces. Parece que los medios estamos acostumbrados al sesgo de la reiteración. Todos los días ponemos lo mismo, es muy aburrido. Sí, hay medios que ponen o las radios por ahí. Muy instalado en todo. Sí, es muy en la típica de ir al top 50 de Spotify de Argentina. Que hay que seguir el algoritmo, salir del algoritmo. Sí, tal cual. Elemental. Es decir, porque si no reiteramos el sesgo. Carlos, te quería preguntar, claramente escuchas mucha música, a la hora de encontrarte con temas nuevos, ¿qué es lo que te fijas primero? Te quería fijar el contenido en cuanto a letra, el contenido sonoro, cómo suena la armonía, ¿qué es lo que te llama primero la atención para decir quiero hablar de este tema o investigar de este tema? Es que me guste, que me llegue, que me guste, que mira, ayer, el lunes, el domingo descubrí el último disco de Miss Bolivia. Mira. Un montón de cosas, qué sé yo, pero un tema se llama Amor, que voy a decir, este tema es bárbaro, este tema, por supuesto que es un tema comercial de ella, no todos son así, pero es un tema comercial que seguro que no nadie va a poner. Bueno, ¿qué hicimos? Pusimos, nada más, y eso hago. Pero después mucha cosa también tiene que ver con las búsquedas laterales, ¿viste? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hablo mucho con gente más joven que yo. Uh-huh. Entonces me tiran una cantidad de datos que yo no sé. Claro. Entonces busco. Contextualizás. Sí. Claro, lejos de cerrarme y decir, no, es una boludez, le digo, no, bueno, le escucho. Anoto en un papelito, ¿no? Y después me voy a mirar. Eso hago. Si no, me hubiera conocido un montón de cosas que conozco. Tal cual. Yo siento que por ahí para la gente que nos gusta mucho la música y que escuchamos de todo como Carlos, no depende, por ahí sí depende del artista. Por ejemplo, yo con Taylor Swift no conecto, pero porque capaz que a Taylor, por ejemplo, conectan las chicas, si bien de mi edad, de mi generación y un poco más grandes, más chicas. Le interpeló en su adolescencia, infancia, y yo no escuchaba a Taylor Swift. Yo escuchaba a otras artistas, mujeres sí, pero nunca conecté con ella. Uh-huh. Y su música, su voz, capaz su timbre de voz, no me llega a mí, sus letras. Sácala, no le quiere. Pero sí sé, sí entiendo que hay algo que hace que conecte con las demás chicas. O sea, si hay millones, la gira que hizo ella, la gira que más plata hizo en todo el mundo, sí, en toda la historia de la gira. Sí. Y entonces reconozco que es una gran artista, pero no conecto. Y yo, para conectar con algo, me tiene que gustar todo, o sea, desde el tema, desde lo musical hasta la letra. Yo no te puedo decir que un tema es bueno si a mí solo me gusta la música y no me gusta la letra, por ejemplo. No me llega. Y no sé, me pasa encima con muy pocos discos. Por ahí digo, bueno, de este disco me gusta tal y tal tema, y pero no porque, no sé, yo sea crítica de música y entienda en su totalidad, pero sí hay artistas que pueden hacer obras de arte. Este disco de Dylan es una obra de arte para mí, porque
conecté con todo, desde lo musical, con las letras y todos los temas, y era un disco incómodo, o sea, con letras incómodas, con sonidos a veces incómodos, y en un imágenes momento, imágenes es muy completo, es todo, por eso es una obra de arte completa. Y eso es buenísimo, que un artista hoy en día, cuando ya se inventó todo, porque uno dice, bueno, no, ¿qué más se puede hacer en la música? Y se puede hacer un montón. Tiene que ser, creativo. Por venir, ¿no? Siempre. Sí. No es, por cuando eso, cuando dicen que murió la música, no murió, nunca va a morir la música. No. Y la música vieja se reactualiza, ¿viste? ¿Sí? La música vieja vuelve a tener otras versiones. Son diferentes, ¿no? pero es así. Mira, este año cumple 200 años la novena de Beethoven. Entonces, bueno, que es un acontecimiento. ¿Qué vamos a hacer? Pasar, por supuesto. ¿Qué vamos a pasar? No soy tan boeta que voy a pasar el primer movimiento, el segundo que es más lento. No, voy a pasar el final, el coro, todo lo que conocemos, ¿no? Sí. Ahora lo pongo, charlo un ratito, entonces alguien va a tomar, nada más. No es tan... Y aparte, el concepto de la, sobre todo la programación de la mañana, es que ponemos todo tipo de música y yo pongo aún la que no me gusta. Eso sí hago mucho hago. Pongo música que a veces no me gusta y después pongo música que me gusta, pero si es noticia lo pongo. Claro. Trato de hacerlo, es un ejercicio de tolerancia, digamos. También, es que sí, bueno. en el mundo vas a tener que hacer, escuchar. Sí. Pero está muy bueno, Alana dice sí, pero nosotros no lo hacemos, debería decir, qué caradura. No, oye, por ejemplo, Nico pone Recate y a mí no me gusta el Recate, pero yo lo escucho igual. Pero no pusiste vos. Ay, bueno, pero porque yo no me encargo de esa parte. Pero yo puedo decir, ponga Recate. Yo le puedo decir a Nico. Cuando escuchaste a Alana decir, pon este tema que no me gusta. Claro, viste, no, pero son los tipo de programa, el nuestro es ese tipo musical y ya está. No. Pero está, es para aprender, es verdad, la tolerancia de escuchar otras cosas, y que por ahí tiene, a mí me gusta todo tipo de música. A mí dame una cualquier canción que me cuente bien una historia y me interpele y yo escucho, disfruto, claro. y después escucho un montón de veces. Que por eso por ahí no es que, no sé si hay música que no me gusta. Que también hay otra cosa que por ahí cuesta mucho hacer, y es respetar al artista aunque no te guste la música. Y sí. Como que vos decís, no, esa es una porquería y por ahí, ¿no? Está ahí, hay mucho esfuerzo. Mira, yo puse, a mí no me gusta Laura Pausini. Pero el cumpleaños de Laura Pausini. Acaba de sacar un disco, acaba de sacar un tema con Luis Fonsi. No me gusta. Ahora, era novedad. Sí. Noticia. Claro. Era cumpleaños año. Una tipa que para su país es importante, digamos, ¿no? Esa señora es, además es una mujer joven, es comendadora de la República Italiana. El Estado italiano le condecora de ese, porque es una persona relevante para su país. Bueno, y además el tema es que la noticia era que sacó un tema. ¿Pongo? Claro, pongo. Pero así muchas canciones, ¿eh? Ahora no me viene tanto, pero de todo tipo, la clave es poner música. Hay veces que estamos así, son las hoy, voy a poner una canción de este artista que nació en Moscú en el año 40, y yo decía, re random. Bueno, ayer fue el cumpleaños, anteayer, de Brian Eno. Ah, mira. Brian Eno, músico inglés, que hizo un montón de cosas musicales, pero también de otro tipo, de diseño. Y puse ahí algo que hizo, porque en la década del 70 comenzó con el tema de los samplers y todas esas cosas, un montón de máquina, ¿no? Fines de los 70. Entonces, él es el que hizo el sonido de inicio del Windows 95. Ah, mira. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos. ¿Y sí? Che, escuchen esto. Esto lo hizo Brian Eno, ¿no? Pegado. Viene, le decimos, vos te vas a un ascensor, te vas a un aeropuerto, te vas a un supermercado, te vas a un lugar donde venden vino, ¿viste? Ahora que está de moda los vinos. Entonces vos escuchás una musiquita ambient. Brian Eno, el creador de la música ambient, mira, ¿no? Entonces hizo un disco que se llama Música para Aeropuertos. Todo así, de ambient, música ambiental 1, 2. Bueno, ese hombre, claro, es importante, eso. Y sí, convivimos con eso todo el día. Bueno, estamos dando, sabe que es él, ¿no? Saludos en el chat, Fátima Prunello, que ella está a la mañana, trabaja a la mañana, ella está con archivos, así que le mandamos saludos, sí, ahí también, supuesto. Estuvo toda la mañana escuchando ahí nuestra
la conversación para coordinar acá la entrevista. Bien, buenísimo. Carlos, te quiero preguntar sobre separar al arte del artista. ¿Por qué crees que algo que le cuesta tanto a la gente, o si está bien que se haga, de separar lo que es la persona como tal de las músicas que creó? En general, yo separo. Sí. Hay grandes artistas, grandes escritores, grandes pensadores que pueden ser cuestionados y son cuestionados por algún sesgo autoritario, por ejemplo, ¿viste? Heidegger, gran filósofo Heidegger, filonazi, tal vez sí. En la música que me gusta, que es la música clásica, por ejemplo, un gran director de música clásica del siglo XX, uno de los más grandes, Erwin Forg Kajalam se llama. Empezó a trabajar con Hitler, ¿no? Y continuó siendo el director de la Filarmónica después de caído Hitler. Es probable que él adhirió, porque se afilió al partido nazi, ¿no? Ahora, ¿es uno de los más grandes directores del siglo? Sí, es uno de los más grandes directores del siglo. Cualquier montón de estos ejemplos hay. Borges mismo, para poner un ejemplo más cercano, sus ideas políticas son lamentables, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí pero está. No deja de ser Borges. No deja de ser Borges. Al contrario, por ejemplo, para ir del otro extremo, Cortázar, por ejemplo, sesgo comunista, ¿no? Así, todas las letras. ¿Anula su obra? No, de ninguna manera, no. Para poner en términos el tango, por ejemplo, había un viejo que era un ídolo, Ovaldo Pugliese, partido comunista, afiliado al Partido Comunista, tuvo miles de problemas, fue perseguido por eso. Ahora, ¿eso anula su obra? De ninguna manera, no, para nada. Pero así muchos, ¿no? Muchas cosas. Por eso digo que es difícil poder hacer eso, y sobre todo, pero nosotros tenemos una responsabilidad además. Nosotros estamos al aire, estamos hablando para gente. Entonces me parece que ahí hay algo diferente. Nos toca una tarea de responsabilidad en estos que hacemos. Y yo al menos siento esa responsabilidad. ¿Qué hago? ¿Pongo o no pongo? Pongo y digo que estoy... pongo y digo algo. Es lo que hago. Poco menos. No, sí que yo me rehúso a querer dejar de escuchar a un artista que su música me guste por lo que hizo como persona. Como que lo separo, porque también entiendo que las músicas cuando salen son precisamente de ese momento y se quedan ahí, ¿entendés? Son por el contexto en el que salieron, por cómo se escribieron, y es el artista expresando su obra, pero que no necesariamente representa a lo que es él como persona. Entonces, si lo separo... Él hoy como persona. Exactamente. ¿Puedo pensar lo que opinaba de sí, por ejemplo, yo no te puedo decir que dejo de escuchar la Bersuit Vergarabat porque el pelado Cordera, con los dichos y esto que salió hace unos años, por ejemplo, yo no puedo dejar de escuchar la Bersuit porque hay su obra en sí, que también tiene parte de Cordera, fue en un momento determinado que ayudó a una sociedad a dilucidar una realidad de una sociedad argentina, y bueno, y lo que él haga hoy en día, nada, a mí no me interpela. Yo siento que, bueno, capaz que eso era el pelado Cordera hace 20 años, lo que el pelado Cordera hoy, no siento que se vea representado con su música. Yo la dejo en su tiempo y en su contexto también, es como que, bueno. Bueno, voy a decir algo que yo hice, mira vos, a pesar de todo esto que estoy diciendo, confieso que hace años que no programo en mis programas a Michael Jackson, no lo pongo. Bueno eso, ese era el ejemplo al que venía a decir, de que y no lo pongo. Le separa mucho, a la gente le cuesta mucho, porque mi mamá, por ejemplo, yo pongo un tema de Michael Jackson y ella lo primero que dice era lo que hizo como persona. Sí. Ay, tal, ¿entendés? Y sí, es algo que le cuesta a la gente separar. Sí, es difícil. Y eso, en ese caso, me cuesta bastante. Eso sí, hay artistas que capaz que a uno le cueste más separar que a otros. No sé, a mí Andrés Calamaro me encanta. ¡Usted da vuelta de boca pero porque no hay... Porque uno no es blanco y negro. A veces hay grises y la persona es una contradicción en sí misma. Siempre las personas tenemos contradicciones. A mí me gusta muchísimo Andrés Calamaro y, sin embargo, sus ideas políticas a mí... Hoy me parece un gil. Con todo lo que dicen, la realidad que estamos, sus dichos me parecen muy poca. No lo programás nunca. Y sí lo ponemos igual, y la sigo cantando y lo sigo escuchando, pero también esto, lo saco de contexto de lo que soy y me quedo con el Andrés Calamaro de. Que sacó ese tema en ese momento. Que sacó ese tema en ese momento preciso. ¿Por qué crees que puedes aplicarlo a otros autores
pero por ejemplo con Michael Jackson te traba. No sé, es una cosa terrible. Capaz que porque para mi generación Michael Jackson fue importante. Claro. Por muchos motivos. Por todo, por el espectáculo, por el baile, por la música. Pero no sé por qué, porque el tipo de delito para mí es una cosa capaz que no soporto. El delito es muy grave, es demasiado. Sí. Pasa que salieron últimamente, ¿no? También creo que tiene que ver con la cantidad de información que uno recibe. Sí. Al haber recibido tanta información acerca de todo lo que fue el caso, todas las opiniones, todos los documentales, todo es mucho. Sí. Entonces, cuando vas a escuchar Michael Jackson, es lo primero que te viene a la cabeza. Y no puedo. No es lo mismo que si vas a escuchar, por ejemplo, Andrés Calamaro, que por allá él no sabía qué pasó, entonces no lo piensa tanto. No, pero es un sesgo ideológico ese. Sí. Pero este es un delito, ¿viste? Claro. Sí, este es un delito, sí. Complicado. Por ejemplo, él tenía una versión que a mí me encantaba. Yo siempre ponía, porque es para mí una de las mejores versiones, hay un tema de Chaplin que se llama Smile. Uh-huh. Bueno, el tema tiene letra, que es entrañable, usó para una película, que es la historia de amor entre él y su mujer, digamos, sí. ¿No? Entonces, era muy grande él y la mujer era joven. Entonces él escribe esa situación y es muy muy tierno, muy impresionante. La canción no habla de la edad, la canción habla del amor. Y a mí me conmovía esa canción. Y cantada por él, es maravillosa. Y no la volví a poner nunca más. No. Esto sucede con los grandes artistas que están expuestos a... Sí. A demasiado, y eso es verdad lo que dice Fati, sí. Que bueno, también muchísima información, pero el delito... De... Ustedes que son más de esta generación, la clausura es un tema en estos días, ¿no? Claro. O sea, es un tema difícil de remontar. Sí. De remontar, sí, no, vale, por ser... Cuando se habla de justamente de la cancelación, de la cultura de la cancelación... Es tremendo. Si nuestra generación quiere cancelar algo, lo cancela, ¿entendés? Inmediatamente. Sí. Dojo Cat es un ejemplo... ¿Qué es eso? Dojo Cat es un artista, una cantante que es estadounidense y tenía una gira por Latinoamérica y cuando va a parar a Paraguay, creo que estaba lloviendo muy torrencialmente cuando ella cae al aeropuerto y no estaban, por obvias razones, no estaba como la gente esperándola. Y ella se ofendió, se puso en contra de su público de Paraguay. Y no se presentó. Y no se presentó, y ahí como que ya hubo una controversia, y ahí ya saltó. Y dijo bastante cosas xenófobas. Dijo cosas xenófobas, y bueno, y ahí ya quedó cancelada acá se contagió la cancelación de Paraguay a Uruguay, a Brasil, claro, Argentina. Claro, como que de la nada todos nos sentimos representados porque le hicieron eso a Paraguay, tranquilamente no lo podíamos hacer nosotros, y chao. Bueno, Roger Waters, ¿no? Que fue cancelado. Sí, un montón. Terrible. Ahí hay un filo... filonazi, viste, que obviamente fue condenado en mismo Alemania, pero después él salió a aclarar algo que fue insuficiente, ¿no? Hay mucha gente que lo canceló. Y otro ejemplo que pasó muy, muy, que para mí es muy grande, y a mí me interpeló también, es Nati Peluso. Que Nati Peluso era, que fue así, ella siempre como se representó como una artista argentina. Sí. Sacó canciones como Buenos Aires. Tremenda la canción. Buenos Aires, impresionante. El tango moderno más grande que hay. Sí. Nada tan representativo como ese tema de hoy. Y ella es tan artista completa. Sí. Y ella después en una entrevista dice: yo me siento más española que argentina. Ay, no, y murió. Pero olvidaste Twitter. La cancelaron totalmente. Dolió, en el nacionalismo de cada uno. Y interpeló. Y su imagen cayó tanto. Cayó muchísimo. Ella saca un tema con. Saca Argentina justamente con Trueno. Sí. Que, y después sale la entrevista. Y a la semana, dos semanas saca. Y eso hace que caiga en el marketing de ella. Tipo, lo deja re mal parado a Trueno, que la elija a ella para justamente para... Para interpretar a Argentina. Para interpretar a Argentina, que eso es un temazo también. Taylor Swift, ¿o quién era? No era Taylor Swift, era una de estas grandes artistas que dijo que se ponía de novia. Fue una cosa tremenda. No me acuerdo cómo se llama. Que cancelaba una... No, y por supuesto, no. Ella contó eso y un montón de seguidores dejaron de seguirla. Antes le dijeron de todo. Ha pasado con muchos artistas. Por ejemplo, un ejemplo es Justin Bieber, que nunca querían que se ponga de novia. ¿Sabes que a los
a los... Ay, esto, los chicos de One Direction. Sí, sí. Ellos, total. Por ejemplo, cuando empezaron a tener hijos y demás, porque nada, son pibes, deben tener 30, 35 como sí, mucho. Y sí, y cuando tuvieron hijos, pero muy jóvenes, porque habrán tenido 20, 21 años, uh-huh. las fans, tipo, o lo cancelaban o negaban inclusive que tengan hijos, porque ellas lo tenían sí. idealizado con esta imagen de adolescente y demás, y por ahí la gente está medio desquiciada, o sea, cuando le gusta mucho aceptado, el artista. En Corea es aceptado culturalmente que los famosos sean los artistas, idols. Sean artistas o sean deportistas, pero cualquier persona que supere una cantidad determinada de seguidores no puede tener pareja, porque tener pareja es serle infiel a sus seguidores. Así es, eso es lo que pasó con esta artista británica, no me acuerdo cómo se llama. Y eso fue tremendo. Lo que me parece increíble, porque sí. Antes pasaba muchísimo. Chicos, les propongo que nos pongamos en desacuerdo en algo. Sí. Sí. Es horrible. Viste que mi generación esté de acuerdo con la de ustedes, una tragedia. No, no. O sea, estemos en desacuerdo. Estamos hablando de música. Pero aceptémoslo. Bueno, yo le trato. Pasa que le gusta. ¿Sí? Pasa no, que, Carlos, vos tenés una mirada muy abierta, sí, entonces... El problema es que vos estás muy de acuerdo con nosotros. Claro, ese vos sos problema. Bueno, encontramos un tema para pelearnos, por favor. Peleemos, no. Antes que termine, peleemos, no, en algo. Ay, quería venir a pelear. Claro, obvio. No, nosotros acá no lo peleamos. Cuando te dijeron... Hasta me gusta Sandro. Me gusta la debate por ahí cada en mi casa. Yo tengo mucho miedo. Cuando te dijeron lo de Dylan, que fue el disparador de esta entrevista. Sí. ¿Te esperabas encontrarte con eso? ¿Con ese artista? ¿O qué esperabas encontrarte? No, yo había leído un poco antes y, uh-huh. y Belén me lo recordó, entonces más o menos leía. Y ahora leí en estos días y hoy, esta mañana, leí rápido la entrevista y después escuché. Y no, eso, no tengo, no es el tipo de música que escucho en uh-huh. principio, porque me parece, si vos me preguntás qué, ahí vamos a pelear, es muy monótona, ¿no? Uh-huh. Entonces, como es muy reiterativa, es muy monótona en un disco por los acentos, digamos, ¿no? Por la forma del por verso, los patrones, sí. Claro, sí, eso, sí. ¿Viste? Eso indica algo, una forma, que sí me gustaría. Yo que le preguntaría, ¿qué hace? Si hace primero la música o la letra, o ambas van saliendo juntas, es la pregunta, para mí, musical clave para Dylan. Nadie le pregunte, yo quiero saber eso. ¿Cómo sale esa letra? ¿Cómo se hace esa rima? ¿Cómo se hace eso? Es muy difícil hacer eso. Ahora, eso, en la reiteración me cansa un poco, eso es la verdad. Claro. Pero después, escucho. El tema es, si no escucho, me estoy perdiendo algo, soy un boludo. ¿Entendés? ¿Qué tengo que hacer? Escuchá, pues. Escuchá y decir, bueno, mirá, no me gusta, escuché y no me gustó. Ahora, no escuchar parece necio. Y no. Es como decir, no como tal cosa porque no me gusta y no, lo probaste claro, y no lo claro, probaste. Claro, probaste, escuchaste, andá, mirá, lee la letra. Claro. Viste, ahora podés leer la letra, sí. Entonces lee la letra, che. No solo es al escuchar a estos artistas, porque por ejemplo Dylan habla, si bien él es muy introspectivo en lo que hace, también se encarga de transmitir una visión de la realidad social que hay. Sí. Entonces eso también es importante, como consumir de distintos como distintas edades de músicos, porque todos tienen una visión distinta de la situación social que estamos viviendo. Y transmitir una perspectiva distinta. Transmitir de distintas formas, porque por ejemplo, Dylan no tiene una voz privilegiada. O sea, Dylan no es Valeria Lynch. Rapea, no es cantante. No es Valeria Lynch, no tiene esa ¿lo pondría? Sí. No tiene una cualidad vocal que vos digas, wow. Nah, rapear es difícil. Es un talento. Es un talento, pero lo que yo voy es el tono de la voz, ¿entendés? Tipo lo que transmite. La musicalidad. La musicalidad que tiene es algo que a mí me llama mucho la atención, que por ahí, cuando a mí no me gusta un artista es porque siento que por ahí no tiene una impronta propia. Si el artista es distinto, o sea, su voz es distinta, su tono de voz, su forma de transmitir es distinto, a mí me gusta. Hay muchos artistas que se copian de otros, pero porque capaz lo admiran mucho y están muy acostumbrados a ese género y piensan que porque quieren, yo creo que es porque quieren copiar su fama, que también pasa mucho, tipo, al buscar la fama. Y él es muy particular, no me gusta su voz y sin embargo no puedo dejar de escucharlo, o sea, es como, es algo, no sé.
que me... Bueno, y hay otra cosa que no podemos obviar en todo esto, que obviamente no es el primer Dillon el que surgió a este. Sí. Este está formateado también un poco por la industria, ¿no? Sí. La industria en los términos de hoy, de producción y de consumo de hoy. Si vos mirás eso, hay ahí una estilización de los últimos materiales, que eso trabaja la industria ya. La industria es la que metió mano a eso. Sí. Es decir, este que él mantenga su impronta, está bárbaro. Ahora, está armado por una industria para vender, digamos, ¿no es cierto? Tal cual. Por lo tanto, está estetizado en ese registro de gusto que funciona. Sí. Obviamente. Y hay toda una cosa atrás. Hace unos días hicimos una nota a Juliana Gallipoliti. Sí, Gallipoliti. Una cantante, ahora. ¿Qué decía ella? Está todo lindo, todo eso. Ahora, acá tiene que trabajar mucho. Ella me parece que es la nueva voz, no sé si de Agaporni. De Agaporni. Es correntina, ¿no? Sí, correntina. Correntina. Iba a la escuela conmigo. Entonces, ¿en serio? Sí. Mirá vos. Bueno, eso, ¿viste? Ahora, ¿qué dice ella? Dice algo fundamental. Dice, mirá, esto es todo muy lindo, bárbaro, ahora tenés que trabajar mucho. Claro. Tenés que trabajar el ensayo, tenés que trabajar más ensayo, tenés que trabajar la promoción, un montón de cosas tenés que trabajar. Tenés bueno, eso conversamos mucho también siempre con los artistas que por ahí traemos, que son súper emergentes, que por ahí la gente no aprecia todo el trabajo que hay atrás para lograr una canción, una presentación. Una presentación en un escenario nomás. Mira, nosotros hicimos una entrevista el otro día con Rocío.exe, que es un artista de música queer. Lo digo así porque ella quiere que la nombre así. Claro, la nombre, ya se ¿no? representa. Rocío.exe. Su nombre es Rocío Mburucuyá Molina, se llama. Familia se llama Mesera, de San Cosme. Sí. Allá, San Cosme. Bueno, ella hace una cosa impresionante, que hace todo esto, hace todo el proceso. Que el proceso es valiosísimo lo que hace. Una cosa impecable, ¿no? Ahora, ¿cómo no mirar eso? Claro. Sí. Si no miro, estoy pavo. Pues. Me voy, miro, hablo con ella, le pregunto 200 preguntas, escribí una nota sobre ella. Entonces, ¿cómo dice? Enloquecí, por el chica. Le dije, claro, durante 10 días hablé por WhatsApp todo el tiempo. Pues, bueno, y ahí saqué la notita. Claro. ¿No? Eso. Pero lo que quiero decir es, no nos perdamos nada, no cuesta claro. nada. Escuchar un ratito, poner la oreja. Es un buen mensaje. Sí, claro. Me ahora parece que podemos. Necesito traerlo a reaccionar a temas. Sí o sí. Y si él quiere, pues, no, puede ser un invitado. Y tiene que ser hay que mantener la sensibilidad, chicos, porque si no estamos perdidos. Pero peleemos, por favor. Mantengamos. Bueno, la próxima. La próxima, le estamos invitando ya de vuelta. Vamos a pelear, vamos a venir dispuestos a pelear. Cada uno trae sus temas y. Claro, sí, sí. Y ahí. Con lo mío se van. Traigo Sandro, Sergio Denny y todo eso. ¡Ah, no! Sergio Denny. Queremos. Bueno, y con este mensaje de que hay que pelear, me parece que podemos ir cerrando ya lo que es el programa y lo que es la semana ya, porque ya es viernes, ya son casi 7 de la tarde. 7 de la tarde, está fresquito, ya sí. Vamos terminando. Te agradezco un montón, gracias, Carlos. Esperamos que te haya divertido. Sí, te tuvimos prácticamente una hora, espero que la haya pasado bien. Sí, gracias, muchas gracias, sí, la pasé bien. ¿Va a volver? Estoy muy cómodo con... Siempre digo, estoy más cómodo con la gente más joven porque es un poco más abierta. Es que sos abierta. Joven, Carlos. Y yo, viste, por ahí con mis amigos es bastante duro. La remo, pues son mis amigos toda la vida. Y a veces algunas opiniones son difíciles, viste. Sí. Pasa que te debe pasar todo el tiempo de... Sí. Nada, lo de antes, no más era bueno esto, es una basura. No, y no olvidemos ciertas cosas. Hoy, el día de la lucha contra la discriminación, sí. no olvidemos nunca. Digamos, es una lucha que tiene que estar permanentemente en nosotros. Hay que seguir luchando con eso. No es que no, ya está. No está nada, digamos. No nos olvidemos de hoy. Excelente mensaje. Gracias. Conductor, ya te oficial. Gracias. Firmada el contrato con 12 Montana acá cuando salí. Con Nico. Sí, bueno, te agradecemos gracias, un montón. Chico, gracias, esperamos gracias. Que te haya divertido. Sí, siempre bien. Bienvenido gracias. Acá a nuestro gracias. Piso. En nuestro gracias momento. A la compañera acá. Gracias a ustedes también. Y bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo. A ver si Aldana no va a despedir el programa, voy a despedir yo. No, pero te estoy escuchando. Ay, bueno, voy a cortar, agradecemos a los Nicos ahí que están en producción. Agradecemos a todos los entrevistados. Por más que venga tarde, Nico. Claro. Lo queremos igual. No, llegamos tarde. Yo llegué como a las 6.
Mira, ese chico. El otro día Nico Alo que se olvidó que tenía programa acá, sí, parece. No la avisaron. Mil gracias a Litoral por darnos el espacio. A la gente que nos escucha. A la gente que nos escucha y está prendida en el chat. Por ahí no estamos muy conectados, pero quiero que sepan que los leemos y después nos cagamos de risa. Claro. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Estamos con más artistas. Con más y encima artistas. Tenemos una propuesta sorpresa, pero. Pero bueno, lo vamos a decir la semana. Pero vamos a decir la semana que viene. Nosotros estamos 17 a 19 de martes a viernes, así que nada, sintonícenos, o sea, pónganos en YouTube, básicamente, Radio Litoral. Y esto fue Dosis Mundana. Mi money go down, tengo plata pelotuda. Dame 7 ríos, creo que necesito ayuda. En Argentina yo y los Ramones en NYC. La vida triste, lo siento, pero es así. Mi money go down, tengo plata pelotuda. Dame 7 ríos, creo que necesito ayuda. En Argentina yo y los Ramones en NYC. La vida triste, lo siento, pero es así. Mi plata se mueve sola.